Vamos ahora a la línea telefónica, se encuentra Guillermo Concha, quien es el coordinador de la red de estaciones meteorológicas de la provincia de San Luis, con un importante relevamiento en lo climático, este gran descenso de temperatura y también estas nevadas que se registraron. Guillermo, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Guillermo, ¿cómo ha sido el análisis de la REM en torno a esta situación climática que comenzó a avizorarse el fin de semana y bueno, se concretó para hoy? Bueno, mira, nosotros semanas anteriores veíamos este descenso de temperatura, este ingreso de una masa de aire más frío, que lo que iba a ocasionar era justamente eso, ¿cierto? Un aumento de la nubosidad, de inestabilidad, y en los puntos más altos de la provincia la caída de nieve o agua nieve, ¿cierto? Que también se concretó. Lo que es ustedes allá en el filo de Merlo y también nosotros acá en la parte más cercana, lo que es en el Cerro Lamago, el Trapiche y en localidades aledañas, ¿cierto? Así que bueno, eso fue lo que originó el ingreso de esta masa de aire un poco más frío. En promedio, ¿cuántos milímetros de nieve calculan que ha caído así en distintos lugares de la provincia? Mira, nosotros no tenemos cómo medirlo, no tenemos un medidor dentro de la red, ¿cierto? Pero sí, por aporte que nos han hecho bomberos, podemos decir que en Carolina el acumulado es más o menos alrededor de los 4 o 5 centímetros. Así que bueno, ha sido una nueva postal que nos regala el invierno antes de irse, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Es una linda postal, bueno, que nos regala, bueno, esta época del año, que es muy común que nieve, como también es muy común que existan estas temperaturas que son bajas, ¿cierto? También es común la poca precipitación. Guillermo, ya para prepararse para mañana martes, ¿cómo va a seguir el clima? Y mira, fíjate que para mañana martes, bueno, para lo que resta de la jornada, lo poco que resta para esta jornada de lunes, ¿cierto? Ya tienen disminución en la nubosidad, para mañana martes van a tener un firmamento que va a estar mayormente despejado. Estar atento porque durante la mañana va a estar muy frío, mínimas que van a estar rondando el grado centígrado y máximas que van a estar promediando los 14, ¿cierto? A comparación de lo que tuvimos el fin de semana, tenemos un ascenso marcado y vamos a tener jornadas como por ejemplo la que va a ser el miércoles y jueves, donde vamos a tener presencia del viento norte, sobre todo ustedes el día miércoles, pero a estar atento que en el noroeste de la provincia ahí el viento se va a hacer sentir más, las intensidades van a ser mayores, así que bueno, se puede llegar a tener ráfagas hasta 60 kilómetros por hora. O sea que de la nieve pasamos directamente a vientos con intensidad. Exacto, y no tan solo viento con intensidad, sino que este viento al ser del sector norte y de venir de latitudes superiores, donde la masa de aire es mucho más cálida, se transporta hacia el centro del país. Y vamos a tener temperaturas, fíjate que vamos a terminar la semana laboral para ustedes en Merlo, con una máxima de 4, una mínima de 4 o 5 grados y una temperatura máxima que va a estar superando los 19, 20 grados, ¿cierto? Para el fin de semana aumenta un poquito más, ¿cierto? Así que pasamos del frío del arranque de semana al calorcito para terminar la semana, ¿eh? Como para no aburrirse. Como para no aburrirse con viento de por medio, ¿cierto? Entre miércoles y jueves, viento norte.